es que tú descubras que me quieres, pues total, así como sembraste en mi rosal. La herida de una espina es lo normal, a menos que tú de pronto con mi amor quieres jugar. Si no hay trampa, no importa, pues... Marilú, ellos son tus verdaderos padres. Yo estuve en el hospital y me dijeron que Tilico está muy mal. ¿Qué? Parece ser que le van a cortar una pierna. Pero olvídate. Olvídate, Víctor Alfonso. Porque yo no quiero que tú vuelvas con esa mujer, ¿me entiendes? No lo quiero. Y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para lograr separarlos. Es mi hermano. María del Carmen. No, no, no. Ella no se llama María del Carmen, se llama Marilú. Abrázala, es tu hermano. Abuela. No le hagas caso a Gladys, ella está muy nerviosa, está muy afectada. Ella sí va a tener su bebé. Mira, mamá, ¿hasta cuándo? Ya basta. ¿Te das cuenta? ¿Estás contenta con lo que lograste? Sí. Que Víctor Alfonso sepa de una vez que no voy a tener ningún hijo de él. Bueno, hijo, yo lo único que quiero es que me la haga feliz. Porque yo a esa muchachita la quiero como si fuera mi hija. Ajá, señor. Eso yo lo sé, vieja. Conmigo va a estar muy bien. De eso no le quede la menor duda. Ah, pero eso sí, tienes que ir a ver el apartamentico de nosotros. Mira, es chiquitico, ¿no? Pero precioso, ¿verdad, mi amor? Pero para eso ya hay tiempo, mija. No te preocupes, yo lo voy a ir a ver. Ahora, lo importante es que ustedes estén solitos, sin que nadie los moleste. Fíjate que mi Morelia tiene razón. Mire, nosotros estamos dispuestos a ser felices, mi Morelia. Y no vamos a permitir que nadie nos separe. Así ¿verdad? Es, Víctor Alfonso. Vamos a ser felices, ¿verdad? Aquí tiene que estar en orden todo, como debe ser. Y no se crean que porque estoy acompañando a la señora Lucrecia a la clínica, van a hacer lo que les dé la gana. No va a tener quejas, señora Dorila. ¡Señorita! Señorita, ¿a qué hora quiere que la lleve a la clínica? Claro, señorita, porque yo todavía no me he casado. Bueno, a la clínica voy a ir un poco más tarde. Ok, muy bien. ¿Rafael? Sí, señorita. ¿Cuándo va a decidir casarse? ¿No se le ocurre que hay más de una o alguna esperando que usted la lleve al altar? Mire, señorita, que yo me case, eso está muy difícil. Así que la o las que estén esperando ese momento, que se vayan despidiendo, porque no va a llegar. Con permiso. Eso lo veremos. Señorita. Sí, dígame. ¿Usted no sabe cuánto tiempo va a tardar el doctor? No sabría decirle. ¿Y no tiene idea por qué me mandó a llamar? La verdad que lo siento mucho, pero no puedo dar ese tipo de información. Entiendo. Permiso. Me mandó a llamar. ¿Es que acaso mi hijo está...? Cálmese, cálmese. Por favor, toma asiento.
No se mortifique, porque si no, a la que voy a tener que mandarle tranquilizantes a usted. Bueno, usted comprenderá, se trata de mi hijo. Ya no tiene de qué preocuparse, su hijo está fuera de peligro. ¿Qué? Sí, el muchacho ha evolucionado increíblemente. Hasta parece un milagro. Lo cierto del caso es que dentro de poco estará bien del todo. Ya aceptó la decisión. ¿Y? Te van a mandar unos meses a un reformatorio. Eso es un lugar para personas de menor edad. Ah, entonces yo no voy a ir a la cárcel. No propiamente. Pero de todo modo tienes que andar con pie de plomo. A pesar de ser un lugar para personas de poca edad, aunque no es una cárcel, muchas veces es peor, e igual que una prisión. Ah, ¿y cuánto tiempo yo me voy a quedar ahí metida? Unos meses. Pero eso sí, Meche, quiero que me prometas que vas a cambiar, que todo lo que ha pasado te sirva de lección, ¿ok? Sí, sí, eso no tiene ni que dudarlo, señor procurador. Mire, yo se lo prometo, yo... Mire, juradito, que yo me voy a portar bien. Yo no me vuelvo a portar mal, en serio. Espero que así sea, Meche. Tú eres una muchacha joven, con futuro, y me dices tener otra oportunidad. Ah, no, yo la voy a aprovechar, seguro. ¿Yo caer en esto de nuevo? ¿Seguro? Seguro, seguro. Estamos listos, señorita. Sí, Rafael, vamos. Vamos. Pero antes quiero darte una noticia. ¿Sí? Es que como tú te has portado tan bien conmigo, yo quiero que lo sepas. ¿Usted irá? Voy a ir a hablar con el médico. Quiero verme con el doctor. Voy a operarme. ¿En serio? ¿De verdad, señorita? Sí, Rafael. Claro, antes me daba mucho miedo. Pero ahora todo es distinto. Necesito ver. Yo quiero a Virginia, chocolate. Bueno, y yo te diciendo que no la quieres, pues. Además, no puedo saberlo porque no estoy metido dentro de ti. Eso sí, chan. Virginia está dentro de mí. ¿Sabes una cosa? Ya estoy decidido, chamo. Voy a hacer algo bien importante. ¿Decidido a qué? Ah, bueno, si se puede saber, ¿no? Sí, chamo, si se puede saber. Le voy a proponer a Virginia que nos pintemos de colores. Que nos vayamos bien lejos, chamo. Para ver si algún día podemos ser felices. Emilio, parece que ha llegado el momento. Sí,